Hola a todos acá en Masamune TV. Bienvenidos a un nuevo episodio en este Masa Pelea del Monster Hunter Stories. El día de hoy vamos a usar a mi Braquidios o Brachidios contra el Sinogre Estigio. Aquí lo pueden ver. La verdad es que quiero hacer varias peleas, no solamente para mostrar a los enemigos con los cuales estamos peleando, sino también para mostrar a los enemigos que podemos montar, los ataques y todo lo que traen. O sea, esa es mi idea. Así que no creo que sea muy difícil esta pelea, pero vamos a usar al Brachidios. Creo que las lucecitas atacan con velocidad, así que vamos a usar ataque especial, técnico. Ando trayendo la armadura del rato a los plateados, que es una de mis favoritas. Ahí el Brachidios causando explosiones por todos lados. Vamos a usar ataques de velocidad para ver si lo podemos envenenar. Mucha gente me había pedido que combatiera contra el Sinogre Estigio. Vamos, Zephy, envenénalo. No se quiere envenenar. Creo que ese ataque me afecta el ataque de mi Brachidios. El Brachidios solamente tiene ataque de fuerza. Bueno, ustedes pueden customizar a su monstruo poniéndole ataque de otro enemigo, haciéndolo de hielo y un montón de cosas, pero yo no lo quería hacer porque como no he traducido las habilidades, entonces no quiero embarrarla. A ver si lo dejamos con Blast. ¿O nitro? No, lo hemos dejado con nitro. Me ha ganado todos los duelos con... ¡Oh! Me fui de colazo. Ya, este me va a hacer velocidad técnico. Vamos. ¡Grande, Brachi! Aquí vamos a llenar la barrita. A ver si le podemos hacer el especial, que es bastante chistoso. Le vamos a atacar con técnico. No resultó. Tampoco, parece que ahora está usando puro especial el Sinogre. Le vamos a hacer el especial para que se rían un poquito. ¡Shoryuken! Ya lo tenemos con Blast, fíjense. Así que no va a durar mucho más. Adiós, Sinogre Estigio. Que te vaya bien. Oh, qué obvio. Oh, me pegó el medio ataque. Después de hacer esta serie de peleas con enemigos sueltos, quiero hacer la torre. Y hacer combates online y los DLC y todo lo demás que quede. Aquí sí que todavía nos queda mucho por jugar acá en el Monster Hunter Stories, queridos compañeros. Hay misiones DLC que dan trajes especiales para el Navi, armadura, armas, etc. Bueno, espero que les haya gustado este
pequeño combate contra el Sinogre Estigio. Y en el siguiente yo creo que vamos a ir a combatir contra el temible Ryan. Así que atento al siguiente Masa Pelea del Monster Hunter Stories. Chao, que estén bien, cuídense.